Hola, ¿cómo están? Bienvenido a este tu canal, Joanna Contigo. Gracias por darle clic al video. Les comparto el video de cómo yo decoré mi pequeña sala y la entrada de mi casa con manualidades que ya realicé en el canal. Motívate a decorar tu casa en esta fiesta navideña con poco dinero. Si eres nuevo por acá, suscríbete, regálame un like y déjame tus comentarios. Como ya les dije, todas las manualidades las estuve haciendo en este canal, así que no te pierdas el paso a paso de este video. Así es como se mira la pequeña repisa que tengo. Le estuve colocando este jarrón que hice acá en el canal, le puse flores blancas. Ustedes pueden ponerle las flores que deseen, yo lo hice acá en el canal y me encanta cómo queda, luce muy bien, se mira muy bonito y le da un toque elegante y muy bonito a nuestra repisa. Yo lo puse por acá. Voy a estar colocando estos dos pinitos que hice aquí en el canal. Le voy a dejar el link de todos los videos de cómo estuve haciendo estas manualidades, muy fácil y económica. Voy a estar colocando dos. Estos pinitos quedan muy bonitos. Usted lo puede hacer de diferente modelo, diseño y color. Voy a estar colocando dos. De esta forma, muy bonito se ven. Voy a estar colocando estos candelabros. Voy a estar colocando un solo para ponerle una vela para que se ve, miren, muy bonito. Voy a estar colocando este jarrón que les puse una nieve falsa y tres pinitos. Esto es para que se vean como más navideño. Como siempre les digo, ustedes pueden estar jugando con los colores, con lo que les guste, y van a colocar cosas que ustedes se sientan bien en su casa. Voy a estar colocando también esta bandejita de cristal con estos dos recipientes que me encantan muchísimo y queda muy bonita. Estos recipientes yo los uso para echar pendientes, anillitos, y se mira muy bonito. A mí me encanta cómo se mira y cómo se ve. Voy a estar también colocando esta campanita. Esta campanita es de cristal. Esta yo la compré en una tienda de segunda y queda muy bonita. Me encanta su estilo. Ahora voy a estar colocando la vela encima del candelabro. Es una vela de batería. En esta esquinita voy a estar colocando estos pinos más grandes que estuve haciendo, para colocarlo en esta cajita de madera que reciclé. Se mira muy bonita. En la parte de abajo voy a estar colocando este DIY que estuve haciendo en el canal también, y lo voy a poner en la parte de abajo de la cajita. En este lado de la entrada de mi casa tengo este carrito como un balsito de poner bebida, pero yo no pongo bebida, y lo estuve decorando con este muñeco de nieve y con algunas cositas navideñas. Este jarrón que le coloqué esta flor plateada, este jarrón es el compañero de lo que estuve haciendo aquí en el canal. Le estuve colocando un candelabro y esa botella que la hice también. En la parte de abajo le estuve colocando otros pinitos que hice con guirnalda. Y miren cómo es que luce estos detalles que estuve haciendo, unas ramitas secas que coloqué para que me le diera como un toque campestre a esta Navidad que me encanta. Y miren cómo es que se mira la entrada de mi casa, muy humilde. Encima del espejo coloqué esta guirnalda que también estuve realizando. Le voy a dejar el link de todos los videos de cada manualidad que realicé. En la mesa pequeña que tengo de los muebles estuve colocando este jarrón de flores que me encanta. Estuve colocando flores que no sean de Navidad para no cargar mucho.
Coloqué esta bandeja en el centro porque no quería cargar mucho en esta Navidad de muchas cosas navideñas, porque ya que mi casita es muy pequeña, no puedo cargarla mucho con cosas. Coloqué esta bandeja y le fui agregando estos pinitos que hice pequeños dentro de la bandeja. Lo fui colocando que se viera muy bonito. Hice de diferentes pinos, lo hice de diferentes colores y tamaños. Se mira muy bonito. Le fui colocando varios pinitos de diferentes tamaños que hice. Le voy a dejar el link de todos los que hice en este canal. Y le voy a dejar el link para que ustedes vean los videos. Le agregué este tarrito que se mira muy bonito. Yo lo uso para echar también cositas. Y lo estuve colocando de una manera de que se miraran bien bonita. Y este pinito pequeñito que me encanta. Hice un jueguito muy bonito para colocarlo. Porque es muy fácil y económico de hacer. Motívense a hacerlo. Estuve colocando este dulcero en el centro de la bandeja, que se mira muy bonito, es para echar dulce, yo lo estuve colocando. Ustedes pueden usar cualquier cosa que tengan en casa. Y le fui dando forma, y así es como se mira. Miren qué hermoso detalle. Muy económico y fácil de hacer. Con cualquier cosita que tengamos en casa podemos hacerlo. Estuve colocando en los muebles, en el sofá, en mi pequeño sofá, un cojín que estuve realizando. Estuve colocando este cojín que estuve haciendo porque no vi la necesidad de estar comprando y gastando mucho dinero, y lo decoré con un toque navideño. Y así es como se mira. Motívate a decorar tu casa para esta temporada con poco presupuesto, haciendo tus manualidades tú misma. Motívate a decorar tu casa para esta temporada, ya que puedes hacer tú misma tu decoraciones fácil, rápido y económico. Estas son ideas que yo te comparto para que tú puedas decorar tu casa en esta temporada sin tener que gastar mucho dinero. Solamente te comparto algunas ideas. Tú puedes colocar lo que más te guste. Y así es como se mira mi pequeña sala y entrada de mi casa. De este lado estuve colocando este plato navideño y unos espejitos que tengo. Este plato me encanta porque tienen detallitos navideños. Se mira muy bonito. Recuerda que yo solo te comparto algunas ideas para que tú decores tu hogar con materiales y utensilios muy económicos. Anímate a realizar todas estas manualidades para que decoren esta temporada navideña muy fácil, rápido y económico. Esta sala está decorada de acuerdo a mi presupuesto y es muy pequeñita y me encanta cómo queda, porque uno tiene que ser feliz con lo poco que uno tiene. Si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas, me regales un like y active la campanita de notificación para cada vez que yo suba un video te llegue la notificación. Deja tu comentario sobre el video, si te gustó o qué te gustaría que yo cambie de esta decoración. Nos vemos en un próximo video.